Hello, good evening. ¿Pueden escuchar? ¿Se me escuchan? Good evening. Yes. Hi. How are you? ¿Cómo están el día de hoy? Fine. Fine. Regular. So-so. Así diríamos en inglés más o menos, regular. So-so. Se acaba de pasar el diluvio. ¿Cómo dice Flora? Acaba de pasar el diluvio. Really? Was it raining? ¿Estaba lloviendo fuerte? Sí. Oh, aquí ayer. Ayer, yesterday. Ayer. Hoy no. Today is late. Ayer. Sí, ha estado como cloudy, nublado, cloudy, pero didn't rain. Sí. Me estoy fijando en que mi cámara, este lado de mi cuarto se ve bien profesional y este se ve bien, bien de niños. Sí, es cierto. Indica en qué edad estoy. Término medio. Yo estoy en la edad donde los niños me dicen señora, pero la gente adulta me dice todavía, mire niña. Ajá. Entonces es confuso. Okay, very good, guys. Hi, teacher. Hi, good evening, dice Marcela. Good evening, Marcela. Okay, very good, guys. Miren, ayer en la noche, en el segundo bloque, porque después de ustedes voy con el otro, me fue horrible porque se me apagó la compu, no podía entrar a clases, el video de ustedes no se me grabó bien. It was awful. Así que estoy aquí, fingers crossed, que hoy no tocar madera, ni siquiera tengo madera por aquí cerca para tocar madera, de que algo malo no vaya a pasar, ¿verdad? Estoy ahí pensando, así que si en algún momento, yo digo que no, porque yo estuve limpiando la compu, borrando archivos, intentando que todo, ¿verdad?, ya esté mejor, pero si me salgo en algún momento, o si me ven que de repente me quedo así, frozen, ya saben por qué es, ¿ok? Así que me disculpo de antemano. Ok, so, ya son las 8. Good evening, teacher. Hello, good evening, Joanna. Welcome to the class. Entonces, les doy la bienvenida a todos y todas. Gracias por estar aquí puntuales siempre. Le damos la bienvenida de parte de Inglés Corporativo, ¿verdad? A la tercera clase de la segunda semana. Ya mañana es la última de la segunda semana, entonces ya estarían a mitad del curso el día de mañana, ¿verdad? Yo siento que ha pasado súper rápido, no sé ustedes, pero dos semanas como que fueron like that. Así se fueron. Ok, very good. So, inicio con lo de siempre. La misma pregunta. Do you have any problems with the platform? Preguntas de la plataforma, que un ejercicio, que alguna respuesta. Something you want to know? Algo? O todo good con la platform? Hola, Miss. Una duda. Dice que en la plataforma de donde estamos resolviendo los problemas, no le entiendo a lo de verbo to be. ¿Me puede indicar un número de ejercicio que le dé problema, no sé, para yo poder verlo? El 1.11, algo así. Para... 1.11. Ajá. Vaya, déjame ver ahorita. Que no sé si es... O sea, ¿estás segura que ese es el 1.11? ¿O porque ese es un objetivo, el 1.11? Entonces, no, si me puede indicar un número exacto de la plataforma, por ejemplo, el ejercicio tal, así yo lo reviso de una vez y vemos cuál sería la dificultad que no entendría. Es que el verbo to be, que estuvimos viendo la semana pasada, que usted lo estuvo explicando, ahí y hay que hacer un como... conversación, es donde hay unas conversaciones. Ajá. Okay, sí, voy a explicar lo de negative questions y no, es que vamos a ver, porque es que si me da un número exacto, yo puedo buscarlo porque hay varios donde son del verbo to be, hay varios ejercicios knowledge check que son del verbo to be,
Entonces no sé si puede entrar usted a la plataforma ahorita y me indica ahí el número para poder revisarlo. Ok. Gracias, gracias. Y en ese momento que usted me diga cuál ejercicio, lo vamos a ver. Para mientras, me pregunta Marcela si yo podría explicarles cómo utilizar negative, ¿verdad? ¿Cómo responder negative questions? ¿Me está, lo que quiere es que explique cómo responder las negative, no cómo usar oraciones negativas, ¿verdad? Sí, Lid, siento que tengo dificultad en eso, en las contestaciones. ¿Para contestar? No, en el, en los negativos. ¿Solo para responder preguntas sería, Marcela? Sí, 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 porque creo que con la regla estoy más o menos ubicada, pero sí con la contestación siento un poquito de dificultad. Ok, no hay problema. Entonces ahorita voy a explicar eso en lo que... Elizabeth me indica, you're welcome, el ejercicio que ella quiere que les explique, ¿verdad? Ok, va. Cuando vamos a contestar oraciones negativas, cuando vamos a contestar una pregunta de una forma negativa, vale, vamos a hacer aquí una pregunta. Are you from El Salvador, ¿verdad? Are you from El Salvador? So that's the question, right? Si yo voy a decir que yes, que sí, que I'm from El Salvador, yo doy una respuesta afirmativa de esta manera. Denme un segundo. Siempre tengo que poner yes al inicio. Ok, yes es el principal. Sí, yes, yes. Incluso si ustedes solo dijeran yes, cualquiera le va a entender, pero es mejor decirlo completo como yes I am, no I'm not. Ok, entonces luego utilizo el sujeto coherentemente. Digo coherentemente porque no vamos a utilizar el mismo que está acá, que es you. Porque me están preguntando a mí, ¿verdad? Es como que yo le diga a Joana, Joana, are you from El Salvador? Y ella me dice, yes, you are. No me puede decir, yes, you are. Porque me, le estoy preguntando yo a ella, ¿tú eres del Salvador? Y ella me dice, sí, tú eres. I'm not asking because of me, ¿verdad? Estoy preguntando por ti. Entonces, ¿cuál sería el pronombre con el que Joana me tendría que responder? I am. Y con el verbo que le corresponde a ese, ¿verdad? Am. Fácil, sencillo. Yo creo que la afirmativa está fácil, ¿verdad? Espérenme un momentito. Sí. Ok. Yes, I am. Esa sería una respuesta negativa. I mean, positiva. Ahora voy con una negativa. En una negativa, vuelvo a lo mismo y solo digo no porque voy a negar. No, así como lo decimos nosotros en español. No. Okay, the same thing. It's the same thing. So, no, coma, y aquí hago una contracción si yo quiero, ¿verdad? Yo puedo poner I am, pero yo voy a hacer contracción porque así lo utilizan. No am, y después, ¿qué tendría que poner? Not. 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 Okay. Entonces, ahí tengo una respuesta afirmativa y una respuesta negativa, ¿verdad? La afirmativa... solo toma el yes, como esto, y I, que es el sujeto coherentemente, ¿verdad? Si le estoy preguntando de mí, entonces me van a decir obviamente you. Ok, entonces digo yes, I am. Ahí muere. No, am, not. Para negar, ¿verdad? Pongamos otro ejemplo para que quede más clarísimo. A ver, is... No, quiero poner she. Voy a poner un ejemplo. Ok. Bueno, supongamos que estamos buscando en una lista a ver si yo quedé en algo. Quedé en un examen o algo, ¿verdad? Entonces yo le llamo a alguien que está ahí en el lugar y le digo, hey, am I in the list? Ok, estoy yo ahí en la lista, me han ingresado en la lista, am I in the list? Entonces viene la persona y me puede contestar. Como le estoy preguntando por mí, ¿ok? La persona va a utilizar el you, no va a utilizar el I. Que le dije yo, ¿estoy yo en la lista? No me va a decir, yes, I am. Porque le digo, ¿estoy yo en la lista? Y me va a decir, sí, yo estoy. Estoy preguntando por mí, ¿verdad? So, am I in the list? Yes, coma, como se va a referir a mí, en segunda persona diríamos, yes, you are. You are, exactly. You are.
Yes, you are. Ahora, pero si yo le quiero contestar negativamente a esta persona que no está en la lista, no llegó a la lista, so yo digo no, y la coma que es importante siempre, no, ¿cómo sería ahí? You're not. Okay. Okay. Entonces, contesto coherentemente. En algunos momentos sí voy a contestar con el mismo sujeto con el que yo estoy preguntando. Como por ejemplo, si yo digo, is she, recuerden siempre abrir las preguntas con capital letter, mayúscula, ¿verdad? Yo digo, is she, no vamos a utilizar she, vamos a utilizar un nombre ahora. Is María happy? Okay. ¿Está feliz María? Is María happy? So then I go, y como estamos hablando de una tercera persona, yo le estoy preguntando probablemente a Pedro. Pedro se va a seguir refiriendo a ella en tercera persona, ¿verdad? ¿Y cuál es el que me reemplaza a María? ¿Cuál es el pronombre que reemplaza a María? She. Okay. Entonces yo digo, yes, she is. Yes, she is. Pero si yo voy a hablar aquí de una negación, yo pongo de nuevo, no. ¿Y la respuesta? She isn't. Exactly. Correct. That's correct, guys. So, miren, fácilmente se identifica aquí cómo es esto. Ok. En este caso, yo le estoy preguntando a alguien más y esa persona me contesta en primera, ¿verdad? Ok. Y la respuesta afirmativa está compuesta de yes, sujeto, y verbo to be según corresponda. La negativa está compuesta de no, sujeto, verbo to be según corresponda y not. O aunque estos dos pueden ir juntos en estos casos aquí abajo. Luego dice esta. Le estoy preguntando yo en primera persona si yo logré algo. O sea, si yo estoy en algo y la otra persona me contesta a mí. Yes, you are, utilizando como lo expliqué aquí. No, you aren't. ¿Ok? Ahora, aquí, como siempre estoy hablando de alguien más, de una tercera persona, entonces el sujeto se mantiene, ¿verdad? Is María happy? María aquí podría ser reemplazado por she. Aquí en lugar de decir is María, podría decir is she happy, si yo supiera de quién estamos hablando. Is María happy? Respuesta, yes, she is. Respuesta negativa, no, she isn't. It could be as well, no, she's not, no, she is, no, she's not, ¿ok? No sé si queda un poquito claro más con esta explicación. Hola, yo creo que sí, Lip. Okay. Hoy sí, ya más o menos, ya. Gracias. Okay. Perfecto, no hay problema, que para eso estamos aquí. Ok, perfecto. Ahora, vamos a ver lo que me dice aquí. Sería la 1.9. Ok, la 1.9 es donde tenemos problema. Vamos a explicar eso. Lo que sucede ahí. Vamos a ver what's going on. The verb be. 1.9, the verb be. Pero ahí solo es de comentar. Según lo que veo, solo es de comentar. Ah, ok. Sí, que eso tenía duda. Ahí solo es de hacer un comentario. A hacer ejemplos con el verbo to be. Eso es, a ver, les comparto pantalla para que estén viendo lo que yo veo. Ok, so aquí solo van a hacer eso, ¿verdad? Hacer oraciones con el verbo to be, siguiendo la regla. I am very busy. My name is... My, ok, o sea, correcto, 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 ok. Esta es negativa ya, ok. So eso es lo que les pide él ahí. Hacer oraciones que lleven esto, ¿verdad? La misma regla que yo les di. Subject, verb to be, and complement. Ahora, si me preguntan por esta, la knowledge check, veamos cómo es aquí. Excuse me. Ah, aquí son... Ya, solo son oraciones. Entonces dice, excuse me. Excuse me. Are you Steven Carson? No. ¿Qué pondrían ustedes aquí? I'm not. Ok. Sin dejar espacio, porque si ustedes empiezan a agregar espacios, lo va a contar como respuesta, ¿verdad? Entonces, por eso a algunos no les sale bien. My name is, ¿verdad? En la 3 sería Steven is over there.
Over there, ok. Over there significa por allá. Ok, ahí la otra sería you, Steve Carson. Estoy preguntándole que si es Steve Carson, ¿cómo are preguntaría? You? Exacto. Are you? Ok. Hi. ¿Y aquí cómo sería? Me estoy presentando yo. Hi. Steven. ¿Y ahí cómo? It's nice to meet you. Okay. Gusto conocerte. Vamos a ver si me saqué buena nota. Yeah, nos sacamos buena nota porque ustedes me ayudaron. Okay. No lo habría logrado sin ustedes. ¿Qué sería yo sin ustedes? Ok. So, am, is, are, am, it's. Tienen que ver muchas cosas importantes de la plataforma que a veces si yo agrego así o a veces si yo... A ver, mi computadora está en inglés. Así que no tengo teclado para poner... Vaya, voy... Ah, creo que aquí está. Ah, sí, está. Ok. Ok. Entonces, yo ahí supuse que era el apóstrofe, ¿verdad? Entonces yo digo, ah, no, eso está correcto porque parece un apóstrofe, ¿right? Vaya, tengo parcialmente correcto porque... Aquí yo cometí un error pequeño, que es utilizar una tilde en lugar de una apóstrofe. Entonces la plataforma puede reconocerlo mal, ¿ok? Entonces tienen que tener cuidado con eso, porque a veces esas pequeñas cositas son las que nos están haciendo ahí, ¿verdad? La cuñita, ¿ok? So, that's very good. Otra pregunta sobre la plataforma, ¿algo más? ¿Victoria? No, sería todo. Ok, thank you. You listened. Muchas gracias. Yeah, you're welcome. A ver, Victoria levantó la mano. ¿Fue por error o la quería levantar? Sí, una consulta. Dígame. En el 3.6, ejercicio 3.6, en el video dice que tenemos que grabar la pronunciación de los números. Pero mi pregunta es, ¿vamos a grabar todos los números o solo algunos en específico? Veamos. Ay, ¿qué es el 3.6? Ok, sí, 3.6. Bueno. Ok, de hecho ahorita estoy viendo eso porque de eso es la clase del día de hoy. Pero ya lo veo, permíteme. Yo grabé todos los números. ¿Todos? ¿Hasta el 100? Pero ahí está del 11 al 20... Al 30 y de ahí va de 10 en 10. Sí, yo haría como los números que aparecen. A ver, les comparto pantalla. ¿Qué? A ver, yo lo haría así como está en esta parte acá, que ustedes ven que está, yo diría estos números que están acá. O sea, como aparecen en la hoja. Así lo diría yo, si yo fuera el student. Pero para mi práctica personal, yo, pues si pueden ir por uno, that's fine. Si pueden empezar a practicar los números del 1 al 100, así completos, ¿verdad? De 41, 42, that's fine. Eso está bien. Siempre es trabajo bueno para ustedes. Ok, good. ¿Alguna otra pregunta sobre la plataforma? Yo no, gracias. Ok, you're welcome, Victoria. Ok, solo que me lleva. Bueno, nadie va a preguntar, según lo que veo. Ok, solo que me lleva a la clase del día de hoy. I'm going to start presenting. So, this is the class for today. Oh, we're in section 3. Yo estoy todavía en la section 2. Vamos a dejarlo así. Ok, so we're in section 3. Says Wednesday, October 21st, que ya se van a dar cuenta porque se llama así, no 21, October 21st, 2020. Repito la fecha del día de hoy. Today is Wednesday, October 21st, 2020. Or you can say 2020. Okay. So we have two topics for today. The one is the 3.6, syllable stress de las sílabas, 3.8, que es numbers and ages, ¿ok? Números y edades, vamos a aprender a decirlo. Aunque no nos guste decir la edad ni en español. Ok, excellent. So, mi pregunta va de nuevo, siempre. ¿Quiénes, aparte de los que practicaron ayer, están listos para decirlo ahora?
Alba, excelente Alba. ¿Se lo presento o de memoria? Memoria. Ok, excelente. Ok. I cream without cream for ice cream. Si puede volver. Si puede volver a repetirlo, es que se cortó. Perdón, discúlpame. Okay. Ice cream, you scream without scream for ice cream. Okay. Ice cream, you scream without scream for ice cream. Ok, excelente. Nada más yo la parte que mejoraría es la parte de we all. We all. We all. Ajá, we entonces all. Es como ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, excellent, excellent. Very good. Thank you very much, Alba. Okay. You're welcome. Very good. A ver, ¿quién más? Ajá, ajá, ajá. ¿Y a quiénes tienen miedo? ¿A mí o a los compañeros? Miren, el único miedo que hay que tener cuando se está aprendiendo inglés es a no participar, que lo mismo, no practicar, porque entonces sí, vean, no vamos a llegar a ningún lado. ¡Kenia! Alégreme. Cortés. No, Yamilet. Ajá, bueno, sí. Yamilet. Cortés. Ajá. Ice cream, just scream. We all scream for ice cream. Excelente. Thank you very much. Eso estuvo muy bien, Kenia. Thank you. Nicole dice, yo. Excelente, Nicole. Let's go. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, good job. Very good, Nicole. Yeah, very good, Kenya. Very good, Nicole. Very good, Alba. Yeah. Thank you, teacher. Muy bien hecho. Okay, a ver, ¿quién más? Les saco las caritas así como que... Si no vuelvo a ver, no me dicen. Bye. Hoy es última vez que preguntaba voluntariamente. Mañana voy a ir mausocrática, no teodocráticamente, es mausocrático porque es aquí, entonces voy a ir mausocráticamente el día de mañana. ¿Janet lo quiere decir de nuevo? No, quería compartir algo. Diga. Yo no canto bien, pero igual duro con una... tiene una canción... y usted puede grabarse con compañeros cantando. Entonces, para el inglés siento que es bastante buena porque hay algunas como plantillas que traen las letras, traen como una guía para pronunciar palabras. Entonces, hay también canciones tipo que como son súper rápidas, ayudan para agilizar más la lengua, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cómo se llama esta aplicación o esta página? Es Smule. Smule, ok. Smule Sync. Ok, ¿puede escribirla aquí en el chat para que todos veamos el nombre? Ok, ahorita. Y dígale gracias ahí a quien nos está ayudando de fondo. Sí, que dice gracias, Gaby. A ti. ¿Y yo qué dije? Okay, there's the girl, the baby girl. Okay, thank you very much, Gaby. So, me nos va a poner ahí ese nombre. Yes, es bueno saber ese tipo de cosas. Si yo les pudiera dar otra aplicación para practicar aparte, ustedes, podría ser Duolingo. No sé si han escuchado hablar de ella. Es muy buena. Yo considero que es muy buena. Yo ahí fueron mis pininitos. Okay. So, le voy a dejar aquí en el chat dos que para mí son buenas, pero una creo que es de paga ahora. Cuando yo la utilicé, era como la prueba y era gratis. Okay, esas dos, en mi caso, son buenísimas, ¿ok? Aprender vocabulario, aprender estructuras, practicar, jugar. Incluso se puede retar con sus amigos. Si alguien más tiene esa aplicación, usted ve en qué nivel van los demás y se va retando. Se llama Smule Sync. Ok, very good. Thank you very much, Janet and Gaby. Yes, eso nos puede ayudar a practicar, ¿verdad? Siempre es bueno hacer ese tipo de prácticas de trabalenguas y esas cosas, porque la pronunciación, como les decía una vez, nosotros estamos acostumbrados a pronunciar en español. Entonces, para que nosotros podamos tener la agilidad del inglés, necesitamos entrenar nuestra lengua, ¿verdad? A ver, les voy a poner aquí, voy a presentar de nuevo.
Va, este es Ice. Diga. Ayer mencionó una canción usted y yo no la anoté de los Beatles, que dijo que era fácil para... Ah, sí, sí. Aquí se la escribo. Permítame un segundito. Esa es la canción. Ok. ¿Le llegó el nombre, Ana? No. ¿A dónde la escribió? Ahí en el chat está. Ah, va. Ajá, ahí lo puse para todo. Bueno, miren, hay varios como tongue twisters que son buenísimos para eso. Aquí tengo otro. Este solo se lo voy a dejar así. Miren, este es otro tongue twister. Este es como ya más avanzado. En este nos enseña cómo se pronuncian las T's y cómo se pronuncian las B's, ¿verdad? Por ejemplo, en el inglés. So, este sería mucho más difícil. Miren, en comparación de este, ¿verdad? Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Se dice súper rápido, ¿verdad? Y este que está aquí, sí ya sería algo complicado. Si lo ven, uno se queda como, ¿what? Yo sí me quedaba las primeras veces. Pero son unos que pueden buscar ustedes. Hay otro que es How Much Wood y este que se llama Betty, 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 Betty Butt. No me acuerdo cómo se llama, pero así es. Se lo voy a leer rápido para que ustedes se motiven y vean cómo es. Vean. Pueden ir así, miren. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter and it was better than the butter Betty bought before. Ok, so, puede parecer un poquito más difícil, pero se va soltando la lengua. Van, o sea, yo quisiera que de verdad se tomen en serio esto, que parece un juego, sí, pero si yo me tomo el tiempo de enseñárselos en clases, porque yo siento que aquí y con canciones es la forma en que la pronunciación, puff, va a mejorar de una muy buena manera. Y funciona para niños y funciona para ustedes, créanme. Ok. So, vamos al contenido del día de hoy y primero vamos a comenzar con el sílabo stress. Bueno, nosotros en español tenemos las tildes, ¿verdad? Que las tildes nos ayudan un poco a poner énfasis en las palabras, para distinguirlas, para que suenen diferente. En inglés, si ustedes se fijan, no hay ninguna tilde ni diéresis que se pongan en las palabras como son en el español, ¿verdad? Como decir papa y decir papá, right? Yo allá decía, cuando estuve allá una señora me dijo, ¿pero cuál es la diferencia entre dad y potato? Y yo, pues que dad se dice papá y potato se dice papa. Y ella, ¿qué? ¿Y que no es lo mismo? Y yo, no, no es lo mismo, right? No es lo mismo tampoco mama que mamá, ¿verdad? Right? So, there are two different words, que una tilde nos hace la diferencia. Y para nosotros que hablamos español, se nos hace un poquito más fácil distinguirlas. En inglés no existe eso, pero sin embargo sí existe el acento o la fuerza en ciertas sílabas. Que usted puede estar pronunciando una palabra bien pronunciada, pero no está poniendo la fuerza donde va. Y cuando no pone la fuerza donde va, la está diciendo mal. Y puede que se escuche que usted está diciendo otra cosa que no quiere decir. En especial en los números, esa fuerza de voz nos ayuda muchísimo. ¿Okay? Si ya vieron el video del 3.6, si no me equivoco, saben de lo que estoy hablando. Pero lo voy a explicar un poquito más a profundidad. ¿Okay? So, voy a compartirles acá para hablar de eso. So aquí estamos. What is stress? Así se llama esa fuerza de voz. Stress. So what is stress in English? ¿Qué es el estrés en el inglés? Voy a leer esto y esperaría que ustedes después me ayuden a leerlo. Voy a leerlo despacito. Luego lo voy a leer normal y voy a ver si alguien me ayuda. ¿Ok? Word stress is the verbal emphasis placed on one syllable of a word. This occurs in every English word that has more than one syllable. First, word stress is only ever on a vowel of a word. It's never on a
consonant. Second, there is only one word stressed per word. Esto es, yo lo copié, pero está mal. Aquí yo diría syllable. Okay. Así lo diría. Okay. Solo hay una sílaba estresada por palabra. Okay. Les voy a explicar qué dice aquí, luego lo leo un poco más rápido para que ustedes me ayuden. Las palabras estresadas, okay, word stressing verbal emphasis, tienen un énfasis verbal, okay, que está ubicado en una sílaba de cada palabra. Esto ocurre en el inglés, en cada palabra del inglés. Cada palabra del inglés tiene una parte que está en stress. Que tenga más de una sílaba, ¿ok? Que tenga más de una sílaba. Primero, ¿cómo identificar o cómo se nos hace fácil ver lo de la fuerza? Hay dos reglas importantes para tomar en cuenta. La primera regla para tomar en cuenta es esta que vamos a ver aquí. La primera regla es que el estrés en las palabras solo recae sobre una vocal, no recae sobre una consonante. Esa es la primera regla para que ustedes lo identifiquen fácil. La segunda regla es que solo una sílaba de la palabra puede estar estresada, ¿ok? Solo una sílaba de la palabra es la que está estresada. Usualmente es muy claro identificarlas porque es la que más se escucha, ¿ok? Es la que más fuerza tiene. No les digo que las decimos de una manera súper fuerte, porque nosotros no decimos, nosotros decimos papá, no decimos papa, ¿ok? Papa, y hacemos bien el énfasis, ok, está la tilde, voy a decirlo súper fuerte para que se oiga, no decimos, él es mi papá, ¿verdad? Sino que mi papá, ¿right? Simple, pero se escucha la fuerza. Ahora, esa misma fuerza la vamos a aplicar en el inglés. Voy a volver a leerlo y a ver si alguien me ayuda. Word stress is the verbal emphasis placed on one syllable of a word. This occurs in every English word that has more than one syllable. First, word stress is only ever on a vowel of a word. It's never on a consonant. Second, there is only one syllable stressed per word. Okay? A ver, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar a leer? Voluntariamente o yo, ¿yo? Lo hola. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Gaby, vaya, Gaby, empiece a ayudarme usted con esta. Después voy a pedirle a alguien más que me ayude. Ok, Gaby, vamos. Ok. Word stress is the verbal emphasis placed on one syllable of a word. This occurs in every English word that has more than one syllable. Ok, excelente, Gabriela. Muy bien pronunciado, Gaby. Thank you very much. Ok, ella misma se corrigió. ¿Ven? Nosotros mismos somos los principales jueces de nosotros mismos. Aquí dijo syllable, algo así iba diciendo, y yo luego digo syllable, ¿verdad? Y ella lo corrigió. Very good, excellent. A ver, ¿quién me ayuda con la segunda parte? Yo. ¿Quién dijo yo? Dígame su nombre, porque a veces no me aparecen de un solo. Joana. Joana, hola, Joana. Ok, perfecto, Joana, ayúdeme. First. Stress is only ever on a vowel of a word. It's never on a consonant. Second, there is only per word. Excellent. Thank you very much, Joanna. Very good. Very good. Me gusta que me ayuden así. Ok, perfecto. Ahora, todas estas palabras que ustedes leyeron y que tienen más de una sílaba, tienen estrés. Pero ustedes tal vez no lo notaron. Esta no tiene porque solo es una sílaba. Word. Un sonido. Word. ¿Cómo identificamos sílabas? Por sonidos, ¿verdad? Aquí stress, one syllable, ¿verdad? Si yo vengo y digo, ay, pero ¿por qué está esta palabra así? Y digo estrés, ahí estoy utilizando ¿cuántas sílabas? Two, right? Stress, estrés. ¿Ven cómo es importante que ustedes no mencionen esa letra en inglés? Y que mencionen bien esa palabra, stress. So, word stress is the, y que esas dos, como solo llevan una sílaba, nos tiene. Verbal.
¿Dónde creen que va ahí? Verbal. There. Verbal, ok. Y todas aquí tienen un stress. Ahora, voy a pasar aquí que dice claves para identificar dónde se encuentra el stress en la palabra. How to identify the stress syllable. Ok, ¿cómo lo identifico? Primero, es louder than las otras. Suena más fuerte, ok. Suena más fuerte que las demás sílabas. Dos, tiene una pronunciación más larga, longer. No longer, que me van a intentar hacer la palabra así súper grande, no. Se escucha un poquito más larga, ¿ok? Higher, está más alta, ¿ok? El tono está más alto en esa parte. Y se escucha más claro, clearer. Se escucha más claro que lo demás de la palabra. ¿Por qué es importante esto a la hora de decir números? Porque ustedes tal vez quieren decir que quieren 14 cajas de sodas, digamos. 14 cajas de sodas. Y usted no estresa bien la palabra. Si usted no estresa bien la palabra, usted está pidiendo 40 cajas de soda. ¿Y usted va a pagar 40 cajas de soda cuando solo quería 14? No, ¿verdad? Hay un programa que se llama Shark Tank. No sé si ustedes han visto ese programa alguna vez. Shark Tank, como el pozo de los tiburones. Donde la gente llega a proponer sus negocios para que inviertan y eso, ¿verdad? Sí, ahora, ¿verdad? A mí me encanta, es muy bueno. Pero en ese programa, un señor en Estados Unidos llegó y empezó a decir números. Y él era como de Ucrania, creo. Y empezó a decir números. Y le preguntaba a la gente, ¿el qué? Como que ¿quiere decir los números? No estaba diciendo bien sus números. Entonces imagínense ustedes vendiendo su empresa por $15,000 y la quieren vender por $50,000, right? So, eso es una cosa muy importante tomar en cuenta. Entonces, a partir de eso, voy a explicar cómo van los números en este caso, ¿ok? En el caso de acá, esto está normal, ¿verdad? Esto no tiene gran complejidad porque uno dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, perfecto. 11, fácil. 12, fácil. Lo complejo, diría yo, llega, a ver, no, pero es que si hago eso no me va a funcionar bien. Llega en esta parte. Desde este cuadrito de aquí hasta acá, ¿ok? Desde donde vamos con 13.30 hasta 19.90, ahí llega lo complejo. Porque aquí el estrés se tiene, a ver, si yo tengo un lapicito aquí creo, ¿verdad? Aquí está mi lápiz, excelente. Bueno, aquí está, miren. Cuando yo digo aquí 13, cuando yo digo 30, ¿ok? Hay una pronunciación diferente, claro, porque hay una N. Pero puede sonar igual, incluso con esa N. Entonces, si usted dice 13, ¿dónde está poniendo la fuerza de voz? A ver si alguien me la identifica. Teen. En el teen, ¿verdad? Entonces, yo en el teen tengo mi fuerza de voz. Por lo que cuando yo digo ese número, voy a querer que suene más fuerte 13. 13, ¿ok? Pero es que la primera parte casi que no se escucha. La última se escucha mejor. Ah, entonces ahí identifico yo cuál es mi sílabo, ¿verdad? Syllable. Ok, en el otro, 14. ¿Dónde va la fuerza de voz? 14. Siempre en el teen. Entonces, para no hacerse las largas, siempre va a ir ubicado en el teen. Siempre. De los números del 13 al 19, la fuerza de voz está ubicada en el teen. Voy a decir los números para que los escuchen bien ustedes. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Ok? Suena más fuerte el último. Ahora, cuando yo digo los otros que son del 30 al 90, la fuerza de voz ya no va al final. La fuerza de voz va al inicio, por lo que la última sílaba se escucha menos
¿ok? Y eso me indica que yo estoy hablando ya de números de 30 a 90. Voy a dar el ejemplo del el primero, el 30, que sería 30, ¿ok? Se escucha más claro la I al final, ¿verdad? 30, pero al inicio es más fuerte, 30, ¿ok? En el otro yo decía 13, ¿ven? 13, 30, ¿ok? 13, 30. ¿Ok? Al final no le pongo mucho énfasis y va para abajo. 30. Ahora voy con el otro. 40. 40. ¿Ok? 50. 50. ¿Ok? 60. 70. 80. 90. Repito. 30. 40. 50. 70. 80. 90. Ahora sí se escucha la diferencia, ¿verdad? ¿Ok? Ahora se escucha la diferencia. ¿Cómo pronuncio yo este? Lo pronuncio 13. 13. ¿Cómo pronuncio este que está acá? Lo pronuncio 14. 13, 14. Ahora vamos a ver la diferencia entre los dos. Vamos a ver. Este con este. 13, 30. 13, 30. 14. 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90, ¿ok? Yo pido, ¿cuántos años estás cumpliendo? Le dicen a una niña de 15 años. Oh, I'm 50 years old, ¿ok? ¿Tienes 50 de verdad? O you are 15, ¿verdad? 50, 15. Sí se escuchan bastante similar. Escuchan ustedes que es bastante similar la pronunciación de ambos, pero lo que hace la diferencia, aparte de la N, que se escucha un poco, es la fuerza de voz, es el stressed, ¿ok? Entonces ahora voy a pedirle a unas personas que me ayuden a hacer esta misma dinámica. Me van a leer... De dos en dos, vamos a ir. Uy, qué fea, qué líneas más bonitas hace, teacher. Ok, por eso no estudié diseño gráfico. Ahí está, perfecto. Eso. Aquí ni modo, se van a ir tres. Ok, excelente. So, voy a pedir a la primera persona que me va a ayudar a leer. Que me lea estos, o sea, me va a leer este y este, después este y este, la otra persona después este y este, este y este, ¿ok? So voy a pedirle a Marlene que me ayude con los primeros cuatro. 12? 20. No, con este, con este, con este. Ah, 13. 30. 30. 14. 40. Excellent. Thank you very much, Marlene. Vamos con Judith. Yo. Yes. 15. 50. 16. 16. Thank you very much. Very good job, Judith. Vamos a ir con Wendy Mariela. Bye. Buenas noches, primeramente, porque al inicio no pude saludar. Ok, good evening, Wendy. Very good. Good evening. 17, 70, 18. Ajá. No sé, quizás ahí no. ¿Qué, 19 qué le... también. Aquí, sí, 19. Okay, thank you very much, Wendy. Ahora, miren, guys. Teacher. Dígame. ¿Quién me habla? Yo, Kenia, dice, ¿cuál es la pronunciación correcta de 70?
70. Thank you. 70, okay? 70. Ahora, una clave tal vez del inglés en general es que nuestras T no suenan como las de ellos, okay? So, for example, cuando estoy aquí y digo 60, no suena tan fuerte. ¿Ven? La T no es 60, T. Se, no hace esa fuerza tanto. 60, 70. A, y aquí incluso suena diferente. Oigan, 80, ri, como una r, r, como una pequeña R. 80. Sí hay gente que lo va a decir 80, 80, yes. Porque hay gente que es súper correcta para pronunciar, pero la más común es 80. 80. Igual acá, 90, 90, 90 es correcto, pero también van a escuchar ustedes 90, ¿ok? Excellent, very good. Voy a volver a repasar todos los números porque creo que es una cosa que es muy importante que uno repase, ¿verdad? So, voy a iniciar. 1, 2, este aquí es bien importante. 3, 3, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ven como el 7, lo digo 7, no digo 7, ni puedo pronunciarlo de otra manera, 7, como diréis, 7, ¿verdad? 7, no, porque no 7, 7, v. 7, 7, igual que el número 5, 5, 5, como que fuera una F al final, 5, ok, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, luego aquí voy con 11, y 11. Solo espérenme, quiero ver qué me están diciendo en el chat. Ok, Victoria. Voy a entender eso. 11. Luego la otra, que está bien rara, ¿verdad? Y uno diría como 12. Eso parece como dice que dice 12, teacher. Se dice 12. ¿Por qué? Porque la V se pronuncia de una manera diferente, ¿verdad? No se pronuncia como nosotros estamos acostumbrados. Por eso suena como un 12. 12, ¿ven? 12, se oiría raro. 12, 12, 12, ¿ok? Y luego vamos con los que estamos aprendiendo. 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lo importante y una cosa bien genial, diríamos, bueno, no sé. Espérenme. Voy a limpiar aquí, voy a salirme de aquí. Va. Una cosa genial del inglés. Yo digo que el inglés es el idioma más lógico, pues dicen que el alemán también, pero nunca he aprendido alemán. Es que si ya empezamos del 20 o del 30 o del 40 o de todos los otros números, a decir más, se complementan entre ellos mismos. Entonces, si yo digo, igual que el español, porque el español es muy parecido en este aspecto, 21, 21, 21, 21, 22, 23, 24, 25, y así, ¿verdad? Entonces, lo mismo acá. Entonces, yo digo 20, lo uno con un hyphen, 1, ¿ok? Luego voy acá, 20, 2, voy con el otro. Como digo este, 23. Ahí está. 23. Luego el otro. 24. ¿Ok? Bien, ahí estamos bien. Si yo quisiera decir entonces 31, ¿cómo lo diría en inglés? 31. Excellent. Good job. Entonces estamos hablando de 31. Si yo quisiera decir 55, yo diría 55. 55. Ok. Entonces,
Entonces no es como cosa del otro mundo. El inglés para los números, fácil. Busquen los números en francés. No dan ganas de aprender francés. Ok, porque son una cosa horrible, se los prometo. Ok, entonces aquí ya empiezo a hacer esto. 41, 42. 51, 52, 61, 60, así, 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 hasta que llegó 100. Una vez yo llego a 100, pasa esto. ¿Ok? Si yo quiero decir, yo les daría como consejo que en lugar de decir 100, digan 100, porque se escucha mejor, así como lo diría un americano. 100, ¿ok? So, 100. 102, ¿verdad? Así lo decían allá, ¿verdad? En la práctica que ustedes tenían, 102. O pueden decir 100 también, no le voy a quitar eso. 105. Aquí ya me ayuda a unir un N, ¿se fijan? Ya me ayuda a unir dos números, un número grande con un número pequeño. 102, 105, 106, 110. ¿Ok? ¿Yes? Ahí ya se van uniendo números grandes con números pequeños. Voy a hacer otra vez y ya por última vez la repetición de estos números aquí para que veamos diferencia. Y ustedes lo repiten desde sus casas, ¿verdad? Que a ustedes es que les funciona eso, ¿verdad? Yo desde aquí solo les guío. 13, 30. 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90, 100 o 100, ¿ok? Excelente, ahí estamos bien. So, estos son los números cardinales, si no me equivoco, ¿no? Estos son cardinal numbers. Más adelante van a aprender un poco más sobre los ordinal numbers, que esos son para dar fechas o para ya decir otro tipo como décimo primero, décimo segundo y esas cosas. ¿Video en la plataforma? No lo voy a presentar. Lo que voy a hacer es esta práctica. Quiero que ustedes me contesten estas oraciones en el chat. O sea, van a reescribir las oraciones en el chat. Y los números que ven ustedes acá, ¿ok? Porque ven unos números, los escriban en letras, ¿ok? So, for example, el primero quedaría así. Voy a hacer el ejemplo yo. Number one quedaría de la siguiente manera. It's Lucy's birthday. Es el cumpleaños de Lucy, ¿verdad? It's Lucy's birthday. Luego creo que hay un punto. Yes. She's 21. She's 21. ¿Ok? Ese es el ejemplo. Así es como me van a hacer todas las oraciones ustedes. Las 7 oraciones me las van a pasar así. It's Lucy's birthday, she's, el número que veo de arriba, 21, ¿verdad? En el segundo, teacher, pero yo no veo un número. Ah, un año normal tiene ¿cuántos días? ¿Cuántos? 365, ¿verdad? ¿Y cómo se dice 3 en inglés? 3. ¿Y cómo se dice 100? 365. Ahí está, correcto. 65. Excelente. Es lo que van a escribir ustedes acá. Ok. Pero igual, van así, ¿verdad? Van el número 1, 2, 3, 4... ¿Cuatro? ¿Dónde está el 4? ¿No hay 4? Ah, pues no hay 4. Se pasaron. Ah, no, si abajo están, ve, si abajo están. Disculpen, yo se los estoy cubriendo. Esperen, me voy a salir porque no estoy presentando bien. ¿Qué pasa? Ahí está. Bueno, voy a hacerlo más chiquito para que lo puedan ver bien. Porque ahí están los otros ejemplos. Ahora sí lo ven, ¿verdad? El 4 y el 8. Ahí está.
300. Okay. Un año normal tiene 300. Si tuviera, no voy a decir quién lo mandó, pero ahí la corrección la recibe, ¿verdad? Si tuviera 300, estaría teniendo 300 son 3,000. 3,000, ya. Yeah. Treinta, cien. Ahí está corregido. Recuerden que los números grandes se unen con los pequeños con un n, que era lo que yo decía, ¿verdad? Por ejemplo, el de 658. El del año sería 480. Ahí estamos mejor. Algunos me mandaron solo los números, but that's correct. Está bien. No, era hacer la oración, pero como están practicando números, está bien, pero sí era describir la oración. No se preocupe. Sí, ya estuvo así, ya estuvo así.
Okay, guys. Si no lo han terminado de hacer, lo vamos a terminar en la siguiente clase. Guarden el progreso que tienen hasta ahorita porque ya me tengo que ir a la siguiente clase. Ya me están esperando. Así que, yes, hasta aquí voy a llegar por el momento. Teacher. Yes. Teacher, 1 minute, please. And sentences 7. What do you say? 104. Como dice 2 en inglés, tú, ¿verdad? ¿Y yes. 100 cómo se dice? Es que por, no sé si sería 204. 4. Excelente. Ahí está. Eso es todo. Ah, ok. Thank you. Ok. Very good. Bye. Voy a dejar de compartir ahorita y sí, ya me voy porque ya me están esperando allá. So I will see you tomorrow in the class, right? Sería el último día de la semana. See you tomorrow. So, see you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Have a good night, guys. Bye-bye. Bye. Bye.